El Puebla de la Franja y las Águilas del América igualaron a 2 anotaciones en la jornada 6 del torneo de apertura 2016. América se fue adelante en el marcador con la anotación de penal de Osvaldo Martínez. Sin embargo, la Franja, antes de terminar el primer tiempo, igualó con tanto de Edgar Dueñas. En la parte complementaria, Cristian Bermúdez puso en ventaja a los locales, aunque al 60 de tiempo corrido puso cifras definitivas. La Franja con esto se quedó en 6 unidades y en la jornada 7 visitará a los Jaguares de Chiapas.